Sí, efectivamente, Carlos, eh, a comparación del año pasado, en los meses de enero y febrero teníamos ya una sumatoria de más de 20 declaraciones por desplazamiento forzado. Eh, a comparación de este año, hemos tenido una disminución bastante grande. En el momento solamente hemos tomado dos, máximo tres declaraciones por desplazamiento forzado. Pues eso demuestra que evidentemente pues, existe una, una, una parte positiva en toda esta situación que hemos, estamos viviendo frente al orden público. Eso es una, una parte fundamental. Nosotros desde la personería siempre hemos estado muy activos en cada una de estas acciones que se vienen adelantando por parte de las diferentes instituciones, donde se garantizan de una u otra manera la buena la situación positiva o la movilidad eh, positiva para los araucanos. Hay que resaltar también, Carlos, que Arauca, como usted mismo lo menciona, Arauca siempre se ha sido considerada una ciudad receptora donde llegan personas desplazadas, amenazadas de distintas partes del departamento, de distintas partes del país e inclusive situaciones de riesgo que se presentan en el vecino país. Como lo mencioné anteriormente, lo que fueron los meses de enero y febrero fueron eh, amplios el año pasado, en el 2023. Como le digo, se recibieron más de 10 declaraciones. Este año, en el 2024, lo que ha sido enero y febrero, llevamos un promedio de 13. Entonces, eso es un buen balance para toda la situación. Que se vive en nuestro departamento y frente a las eh, alianzas o frente a las reuniones que se vienen adelantando por parte del gobierno frente a los grupos al margen de la ley. ¿Eso también se puede ver, personero, debido a estos procesos de paz que se adelantan con el gobierno nacional? Pues digamos que no lo vemos como por, ese, por esa parte, puede ser la percepción de las personas, pero no lo, como, mi, como personero del municipio de Arauca no lo veo de esa manera. Yo creería, Carlos. Que tal vez esa situación se presenta a que Arauca también, como ha acogido a tantas personas desplazadas por grupos al margen de la ley, puede ser que personas que han vivido ese flagelo durante este año, pues ya no ven Arauca como un sitio para poder eh, hospedarse o para poder eh, pasar, digamos, esa situación que están viviendo y buscan expandirse o buscan irse del departamento. E incluso las personas que tenían esa facilidad de desplazarse al municipio lo están haciendo a otros departamentos, inclusive fuera del país que es donde hemos también atendido solicitudes por parte de personas que salieron desplazadas el año pasado y que siguen vinculadas en procesos y que nosotros desde la personería hemos venido acompañando. Entonces no lo veo como por ese lado, lo veo más es por la por esa forma pendular de que las personas no están observando Arauca ya como un sitio para poder venir a digamos buscando las ayudas, sino ya se van fuera del departamento y fuera del país. Y en materia de derechos humanos, personero, ¿cómo se va acá Bueno, en materia de derechos humanos eh, es no se evidencia la vulneración de derechos humanos como lo veíamos en años anteriores. Lo que sí persiste, Carlos, y es fundamentalmente aclararlo y decirlo, es el sector salud. El derecho fundamental a la salud, yo siempre lo he dicho, en Colombia es un derecho rogado, que todo debe ser a través de la acción de tutela, de lo contrario no se puede ayudar a las personas. Ese sigue en aumento. Hemos tenido casos con la EPS Co Salud donde hemos realizado... Más de 10, 15 acciones de tutela donde hemos solicitado el apoyo para las personas que lastimosamente familias que tienen pacientes que requieren un cuidador o pacientes que requieren un enfermero de en continuamente las 24 horas del día se los suspendieron de manera eh, repentina. Hemos realizado, se realizaron mesas de diálogos, mesas de trabajo, perdón. Con la EPS CoSalud también la realizamos con la Unidad de Salud, con la Secretaría Municipal de Salud y Personería como Garante Defensoría del Pueblo también hizo parte en ese proceso como Ministerio Público y lo que se busca es adelantar cada una de las acciones para que le cumplan a estas personas que lastimosamente la EPS CoSalud pues les ha venido incumpliendo y que hasta el momento no se ha cumplido en su totalidad entonces en derechos humanos lo que es el derecho a la salud siempre sigue eh, bastante vulnerado por parte de las, de las entidades, por parte de las EPS, y hoy en día tenemos una situación crítica que sigue en aumento. Las tutelas, las acciones de tutela en nuestro municipio es el pan de cada día, es la única forma para que las EPS le cumplan a una persona adulta mayor que no tiene cómo trasladarse a, una, a otra ciudad para cumplir sus, sus citas médicas, no, tienen, no les garantizan acompañantes, gente muy vulnerable que lastimosamente no les garantiza este derecho. Entonces, en derechos humanos, lastimosamente hay que decirlo, Carlos, el derecho a la salud sigue siendo muy golpeado y este año aún más se presentan situaciones de riesgo y de vulnerabilidad.